Arratsaldeon, berriro gaude hemen gure ziklo, elkan hori buruz zikloarekin, eta gaur dakagu gurekin Jose Maria Imizkoz, los vascos en la primera globalización, eta aurkezteko Jose Angel Atxon. Quiero adelantar que este año acabaremos ya el ciclo este, por lo menos de este año, con la conferencia de diciembre. Será otra vez el primer martes de mes, es la semana del puente, pero esperamos cogeros antes de que haya arrancado el puente y que podáis venir. Será el martes 4 de diciembre y quien vendrá será Javier Almazán Altuzarra, que hizo su tesis doctoral con el título Aspectos clínicos epidemiológicos de la primera circunnavegación a la Tierra. Esa fue su tesis y la conferencia que dará aquí es Aspectos médicos en la primera vuelta al mundo, que es un tema que ha salido bastante en las conferencias y además siempre surgen argumentos diferentes de qué morían y de qué no morían. Pues creemos que vamos a contar con el mejor especialista que hay en esta materia. Y sin más, os dejo con José María y con José Ángel. Arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik. Muchísimas gracias a todos por venir a esta cita mensual en la que conmemoramos al Cano, a la circunnavegación y a todos los problemas y circunstancias que la rodearon. Hoy es para mí un honor especial presentaros a José María Imizkoz. Honor porque, bueno, ha sido maestro, porque le he leído muchísimo, amigo, porque hemos hecho y seguimos haciendo cosas juntos y, bueno, para mí es una de las primeras autoridades en el tema del que nos va a exponer hoy. Y le podríamos quitar también lo de vascos, porque es un auténtico especialista en la materia de en qué consistió esto de la primera globalización, entendida en un tiempo largo, de los siglos XVI, XVIII... el tránsito a la modernidad. Bueno, José María Imizkoz se formó en Francia y, por tanto, pertenece a esa tradición de historiadores formados en el país vecino, y su director de tesis fue nada menos que Pierre Sonny, que es el primer, creo que fue el primero, al menos el que en el siglo XX, el primero que escribió a fondo sobre estos problemas de conquistas, descubrimientos, exploraciones. Y todos estudiamos cuando hacíamos la carrera y leíamos aquellos libros de la editorial Labor y la colección Nueva Clio. Ahí nos estudiábamos los libros de Pierre Sonny sobre la conquista y explotación de los nuevos mundos, era el título literal. Pues con esta eminencia, José María Imizkoz hizo una tesis doctoral cuyo título creo que resume muy bien lo que luego ha sido hasta el momento la carrera de José María, porque era Sistema, actores en el Bazán. Sistema y actores en el Valle del Baztán. Sistema y actores creo que dice mucho del enfoque con el que José Mari mira a la sociedad del antiguo régimen. No la mira desde el punto de vista del siglo XXI, sino que busca meterse en el pellejo de los actores de cada época y averiguar, comprender qué expectativas tenían, por qué se movían. Y no tanto, como digo, desde nosotros que nos conocemos el final de la historia y por tanto le damos un sentido determinado y hablamos de estructuras y de clases y cosas de estas que están muy bien, pero el punto de vista de José María es realmente interesante porque supone bucear hasta penetrar en esos actores y entender cómo veían esa sociedad. Y, bueno, sobre sistema y redes, él ve a los actores siempre conectados en redes, sobre eso nos hablará hoy, así que no me extenderé mucho. Bueno, sobre esa base, José María ha escrito, creo que tienes más de 80 publicaciones, no sé, ya he perdido la cuenta. Es profesor en la Universidad del País Vasco, en el campus de Vitoria, y ha dirigido muchas tesis doctorales, ha dirigido muchos proyectos de investigación e incluso, y con esto ya acabo la presentación, está, no sé si ideando, lo habéis puesto ya en práctica, un blog donde pensáis difundir, es un blog al que se podrá acceder, me imagino, por todo el mundo, y donde se va a difundir precisamente biografías y actividades de vascos en el entorno de la primera globalización. Bueno, pues este es José María, encantado de tenerte aquí y adelante.
Muchas gracias. Bueno, es un placer enorme estar en esta ciudad de belleza y de cultura, con este público, bueno, ilustre, activo, dinámico, y luego en el marco de este lugar estupendo y de este ciclo tan interesante, ¿no? Y ante todo quiero agradecer, bueno, al Museo de San Telmo, y a su directora Susana Soto la invitación y la ocasión, pues, de compartir, bueno, compartir con ustedes el resultado, ¿no?, de las investigaciones que hemos realizado, que están en curso, bueno, dentro de un equipo de investigación de la UPV con algunos investigadores senior, con investigadores junior, algunos doctores, doctorandos. Incluso alguno de ellos está en esta sala, están investigando estas cuestiones de la historia de los vascos. Y, bueno, en las conferencias anteriores habéis visto lo que iniciaron, realmente lo que iniciaron Elcano, Urdaneta y otros, cómo se inicia con ellos una nueva manera de ver el mar, de ver el horizonte, de ver el mundo, y cómo los vascos se abren y participan de una forma muy activa en la construcción del mundo, de esa historia global, del mundo moderno. Hoy os propongo ver los resultados de estos, creadores, de estos Elcano y otros, ver los resultados en los siglos posteriores, en los siglos XVI, XVII y, sobre todo, me voy a centrar en el siglo XVIII. Me voy a fijar específicamente en, digamos, aquellos que siguieron sus huellas, los vascongados y navarros que salieron de sus villas, de sus lugares, de sus pueblos para aprovechar las oportunidades que abrían lo que podemos llamar la primera globalización, el proceso de globalización. ¿Qué es la globalización? Podemos llamar primera globalización a esa apertura del mundo, a esa conexión entre continentes que se produce en particular a partir del descubrimiento de América y, bueno, ese mundo que se está abriendo, ese mundo de formación, ofrece para aquellos que puedan aprovecharlas unas oportunidades. ¿Qué oportunidades? La economía atlántica, desde luego, y el imperio, el descubrimiento de América, pero también las oportunidades que ofrecía la construcción de la monarquía hispánica y la formación de su imperio. Esto en un contexto, en paralelo, un contexto en el cual el rey se fue convirtiendo cada vez más en el principal distribuidor de recursos, cargos, honores, privilegios económicos, para todo aquel que quería elevarse en la escala social. Por lo tanto, este es el mundo que se está abriendo con el descubrimiento de América, la formación de una economía transatlántica, pero también con el crecimiento de la monarquía hispánica y de su imperio, ¿no? Bien, me voy a centrar más específicamente, veremos algunos antecedentes para desembocar más especialmente en lo que Caro Baroja llamó la hora del XVIII, lo que podemos decir la hora vasca del siglo XVIII, ¿no? Bueno, la primera globalización, como la globalización actual, en la que estamos participando, tuvo una cara positiva, la apertura a las oportunidades que ofrecía el mundo moderno, pero también una cara negativa. Intentaremos observar las dos y sacaremos algunas conclusiones. A Caro Baroja le llamaba poderosamente la atención la dificultad del campesino vasco que está enclavado en su aldea, en una comunidad muy densa, para innovar. Y en cambio, ¿cómo se abría este cuando salía fuera y se hacía emprendedor? Algo semejante observaba Larramendi al hablar de las virtudes y defectos de los guipuzcoanos en el siglo XVIII. Dice, son envidiosos, no del bien y fortuna de extraños y forasteros, sino de los suyos propios, de sus vecinos, paisanos y parientes que tengan a la vista. Despreciadores de los ricos, de los indianos, de los comerciantes adinerados, de los andiquis y jaunchos,
buscándoles todas sus tachas, ¿no? Esta idea que todavía encontramos a veces en el mundo rural, más enclavado de no destacar, no dar que hablar, que todavía se puede percibir, ¿eh? En cambio, también decía Larramendi, como Caro Baroja, estos defectos se desvanecen en sus hijos cuando salen a otros países y se hacen por todos lados genios estimables, ¿eh? También Larramendi habla de lo que podemos llamar el localismo y el caínismo, de nuestras sociedades, ¿no? Larramendi, a mediados del siglo XVIII, todavía recordaba, dice, aquellas palizas horrendas entre unos lugares y otros, y aún entre un barrio y otro de un mismo lugar, y las pedreas atroces de los demás lugares de Guipúzcoa. Bueno, podríamos hablar mucho, ¿no?, de lo que es una sociedad cerrada y una sociedad abierta. Y yo creo que eso tiene también quizás algunas reflexiones para nuestro tiempo, ¿no? Aplicando los análisis de redes sociales de los sociólogos, podemos decir que las sociedades cerradas, esto es, las sociedades en que los individuos solo se relacionan entre sí en un círculo denso, esas sociedades cerradas solo tienen acceso a recursos limitados, a los mismos recursos, a las mismas ideas, a las mismas fuentes de información, a los mismos conocimientos. En cambio, las sociedades abiertas o conectadas tienen acceso a otros recursos y oportunidades, a otros conocimientos e información, tienen mayor capacidad de recibir y aprovechar las innovaciones y mayor capacidad de cooperar y de generar sinergias positivas. Bien, pues en este contexto tenemos que recordar que la salida de los vascos a medrar en las tierras de Castilla tuvo unos antecedentes, ya incluso antes del Cano. En el libro sobre el espíritu emprendedor de los vascos, ahí se explica cómo estuvieron muy presentes muchos de ellos en la conquista del Reino de Granada en el siglo XV. Luego este movimiento se continuó hacia América en el siglo XVI. Gracias a una serie de historiadores, que no puedo citar aquí todos ellos, pero sabemos que muchos hombres de negocios vascos se enriquecieron en la economía atlántica y colonial, en la exportación de la lana castellana hacia el norte de Europa, en la exportación de hierro hacia las Indias, es un mercado exitoso una vez que quiebra o entra en crisis la exportación de hierro hacia el norte de Europa, en la fabricación de barcos y armas y en otras actividades atlánticas que se han estudiado, como la caza de la ballena en Terranova, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos decir que a comienzos del siglo XVII, la crisis de las grandes redes de comercio castellanas, no lo sabemos, pero Castilla interior en el siglo XVI era una potencia industrial y una potencia comercial, con grandes redes a partir de Medina del Campo y de Burgos, etcétera. Pero estas grandes redes mercantiles quiebran a comienzos del siglo XVII, y esto favoreció el desarrollo de redes mercantiles desde los puertos del Cantábrico y desde Sevilla y Cádiz, donde, como sabéis, había unas nutridas colonias de comerciantes vascos. Bien, estas redes mercantiles se hicieron muy fuertes en la segunda mitad del siglo XVII y fueron origen de importantes enriquecimientos. Hay un auténtico tsunami, podemos decir, de llegadas de plata a Guipúzcoa y Vizcaya, en particular en la segunda mitad del siglo XVII, como mostró Luzgardo García Fuentes, ¿no? También sabemos que a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII había un grupo importante de guipuzcoanos, les llaman vizcaínos, pero son guipuzcoanos, como sabemos, en la corte de Felipe II y Felipe III, como secretarios y contadores. Esto no fue baladí para los negocios, porque las conexiones con la corona favorecieron las contratas, la construcción naval para la armada y la flota de Indias, como mostró Lourdes Odriozola, o las fábricas de armas, como ha mostrado Azpiazu, ¿no? Por otra parte, la emigración a América desde los valles cantábricos aumentó fuertemente desde mitad del siglo XVII. ¿Por qué? En particular,
se ha estudiado desde los trabajos de Emiliano Fernández Pinedo la llamada revolución del maíz, la introducción de esta planta que eleva el techo poblacional, permite un aumento sostenido de la población rural y, por lo tanto, un aumento del número de migrantes. Con esto se multiplicaron y se generaron nuevas cadenas migratorias, cadenas familiares de emigración hacia los negocios y las carreras de la península y de las Indias, ¿no? También sabemos, porque se ha trabajado mucho, que los que se enriquecían en estos espacios desviaban recursos hacia sus familias y lugares. Estas familias se elevaban socialmente en sus comunidades y luego ejercían un patronazgo a través de una política donativa. Donaron para obras pías, para las iglesias, etcétera. Todo ello ha sido trabajado, ¿no?, por los historiadores, son efectos de esta emigración, ¿no? Bien, pues en el siglo XVIII se continúa en esta, los vascos continúan esta dinámica, pero hay algunos elementos novedosos que fueron importantes y que fueron y que tuvieron también consecuencias importantes. Digamos que algunos hombres de estas redes de hombres de negocios, estas redes mercantiles a escala global, establecieron una conexión política muy fuerte con el primer Borbón, esto es, con el Felipe V, el inaugurador de la nueva dinastía de los Borbones. Después de 1700, después de la Guerra de Sucesión, Felipe V llevó a cabo una renovación de la clase política, de la clase dirigente de la monarquía, de las élites gobernantes de la monarquía. Marginó a la aristocracia tradicional y elevó al gobierno a hombres de diferentes orígenes que no tuvieran bases de poder propias y que debieran toda su elevación política y social a él, al rey. Y entre los sectores de los diferentes territorios que se elevaron al gobierno de la monarquía destacaron en número y elevación los hidalgos norteños. Hubo un número muy abundante de vascos, cántabros, navarros que se elevaron en este movimiento. ¿Quiénes eran? ¿Y estos hombres de dónde salían? ¿De dónde provenían? Bueno, hemos comprobado que hubo dos tipos de genealogías sociales. En este movimiento se elevaron miembros, digamos, de las villas y ciudades guipuzcoanas y vizcaínas, sobre todo, miembros de la notabilidad, de las oligarquías urbanas, que ya tenían una tradición anterior de salir al servicio del rey, en la milicia, y estaban en Flandes, o la magistratura, etcétera, ¿no? El ejemplo más significativo, más emblemático, entre varias docenas, son los Idiáquez de Azcoitia. Pero junto a esta genealogía social hay otra que es la novedad, que no se había dado anteriormente, que es el hecho de que numerosos hidalgos provenientes de casas campesinas de los valles cantábricos, del mundo rural, participan también en este movimiento de ascenso a los cargos de gobierno de la monarquía. Los focos más importantes en número fueron las encartaciones de Vizcaya, el Valle de Ayala y el Valle de Baztán y toda la regata del Bidasoa. En este mundo rural se dieron procesos de ascenso social muy acelerados, a veces pasando en dos generaciones, digamos, de la azada a los ministerios, ¿no? Bueno, el momento decisivo del ascenso político a la corte de estos grupos fue el apoyo que prestaron una serie de hombres a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Apoyo militar y apoyo financiero. Efectivamente, el servicio militar fue importante en esa guerra civil, que fue al mismo tiempo una guerra europea, como sabéis, entre 1700 y 1714. Y, digamos, el ejemplo más espectacular de elevación fue la promoción de una serie
de hombres en las guardias reales. Felipe V crea un nuevo cuerpo del ejército, las guardias personales del rey, que va a ser a lo largo de todo el siglo el semillero de generales y de virreyes y gobernadores en América. Y ahí un nombre fundamental fue Juan de Idiáquez y Eguía, al que llaman justamente en 1704 a la corte para crear las guardias de infantería española. Fue sargento mayor de las cuatro compañías de guardias reales, fue ayo del príncipe de Asturias, es un hombre muy introducido en palacio, fue capitán general y duque de Granada de Ega. Bien, pues Juan de Idiáquez introdujo en las guardias por lo menos a una docena de parientes directos, hermanos, primos, sobrinos. Esto todavía se renueva en una generación posterior con los sobrinos nietos, que se reproducen no como simples soldados, sino como mandos de estas guardias de infantería. E introduce también a numerosos guipuzcoanos y vizcaínos de su red de relaciones. No voy a aburrirles con los nombres de las gentes que entran en estas posiciones, pero estoy seguro que si digo algunos apellidos, todos les van a sonar. Guipuzcoanos y vizcaínos, los Zuloaga, bueno, conocidísimos en Guipúzcoa, Moyúa, Murguía, Basurto, Arteaga, Berástegui, Zuaznábar, Atorrasagasti, Aramburu, Emparan, Corón de la Reategui, Zaldúa, Gendika, Mendieta, Arana, Mallea, Marraicúa, Hurtado de Amézaga, Zabala, Salcedo. Tenemos ahí los apellidos prácticamente de la clase dirigente de Vizcaya y de Guipúzcoa durante todo ese siglo. Otra vía de elevación fue la ayuda que prestaron una serie de hombres de negocios de estas redes, vascongadas, navarras, a la guerra. El caso mejor conocido es el de los baztaneses, los navarros baztaneses, especialmente del grupo de Juan de Goyeneche, que financiaron a Felipe V y armaron su ejército. Bien, tras la guerra, Felipe V recompensó a sus leales de los diferentes territorios con cargos, etcétera, y estos hombres desde estas posiciones llamaron a los jóvenes de sus parentelas y los fueron colocando en posiciones estratégicas en diferentes sectores, en palacio, en las casas reales, en la alta administración de la corte, en el ejército, la marina, la hacienda, el alto clero, ¿no? También fue muy importante para estos grupos conseguir, como veremos luego, el privilegio político para operar de forma privilegiada en la economía atlántica, como se muestra, por ejemplo, con la creación de las compañías privilegiadas de comercio, que se cree. Es un privilegio que solo el rey puede conceder y que se crean en la corte. Bien. A partir de aquí, por lo tanto, se produjo, digamos, una dinámica de reproducción familiar en las carreras y negocios que se iría perpetuando en muchas ocasiones durante todo el siglo. El motor de esta dinámica fueron sobre todo las relaciones familiares, las relaciones de parentesco. Concretamente, la promoción de los parientes que ya estaban establecidos en unas posiciones de poder y de riqueza, la promoción de los jóvenes de sus familias, a los que pagaron los estudios y llevaron consigo, ¿no? Estas familias se instalaron en una política de guardar a un heredero en casa, por ejemplo, Xavier María de Munibe y Idiáquez, el heredero, el palacio Insausti, con todos sus mayorazgos, pero sacar a todos los varones que pudieran a las carreras y los negocios al arrimo de sus parientes, ¿no? Tengo aquí un ejemplo del mundo rural, de la regata del Bidasoa, y hay una pequeña reconstrucción de genealogía de la casa Iriartea de Razu. No sé si se puede ver desde ahí, probablemente no. Si quieren... ¿Esto se puede señalar con algún puntero? Bien, si no, lo muestro directamente. Aquí el cuadrado es el marido, el círculo la mujer, matrimonio y luego los hijos. Un hijo, una hija, un hijo. Matrimonio y así sucesivamente. Entonces vemos
del siglo XVIII salen del pueblo para ir a hacer carreras al amparo de sus parientes. Como veréis, esta es la casa de Iriartea, una generación, dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones, desde 1680 hasta 1830, los hijos varones de esta casa salen fuera del pueblo para hacer esas carreras. ¿Hay que darle dónde? ¿Aquí? ¿Sí? Vale. Bien, aquí, estos son los dueños de la casa Iriartea. El dueño es primo de Juan de Goyeneche y Gastón, que es un hombre que ayuda a Felipe V en la guerra de sucesión y se convierte en el principal banquero del rey. ¿Vale? Este hombre llama consigo a muchos parientes. Entre otros, lleva consigo a dos sobrinos segundos, o sea, hijos de su primo, que son dos hermanos Gastón, que trabajan bajo las órdenes de su tío segundo. Uno va a México, está con los negocios de la familia, vuelve a la corte y todos están en los negocios que está moviendo este hombre, conectado personalmente con el rey y con la reina, ¿no? Bien, no me puedo detener en excesivos detalles, pero en la generación siguiente hay un nuevo casamiento en la casa Iriartea y los tres hijos varones hacen carreras bajo un doble apadrinamiento. Este hermano ha muerto joven, pero Miguel continúa vivo y apadrina y ayuda a sus tres sobrinos. Y entre tanto, con este matrimonio, un hermano de la madre es tío eclesiástico, don Martín de Lizacoechea, quizás os suene, obispo de Valladolid de Michoacán, en la Nueva España, en México, que también desde ahí están enviando muchos pesos y movilizando recursos para apadrinar a sus sobrinos. Por lo tanto, aquí tenemos un sobrino en el alto clero, capiscol en la Catedral de Toledo, que es el segundo cargo después del arzobispo. Tenemos un general de la Marina, que fue el director de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, y un hermano que ingresa en las Guardias Reales, pero que luego se tiene que retirar por una serie de problemas para suceder en la casa nativa. Bien, sucede, tiene dos hijos varones, los dos hijos son apadrinados por los tíos de la generación anterior, y uno va a las Guardias Marinas, lo lleva directamente su tío, que es el director de la Academia, y el otro va a la Academia de Artillería de Segovia. Tanto carreras en la oficialía del ejército. Uno de ellos vuelve a casa, se casa con una prima. Aquí también son los tiempos difíciles, ya de la crisis de esta hora del 18, tiempos de hierro en que hay que asegurar la casa, y entonces muchas de estas familias lo que hacen es casar a dos primos para que se junten las diferentes herencias y las diferentes haciendas y a resistir los tiempos de crisis, pero estos tuvieron unos cuantos hijos, como veis, y cinco de ellos hicieron carreras también al amparo sobre todo de su tío Luis Gonzaga, que fue mariscal de campo, ¿no? Bien, bueno, unos retratos también para poner alguna cara. Este es Juan de Goyeneche, el primer promotor. Este lleva consigo a un sobrino segundo. Este es Miguel Gastón de Iriarte y Borda, está aquí con unos papelitos al servicio de su tío en la Casa de Comercio, etcétera. Este es el obispo de Valladolid de Michoacán, que también está padrinando a los sobrinos de la generación siguiente. Este es uno de los tres, este es el que llegó a ser general de la Marina y director de la Real Compañía de Guardias Marinas. Ahí está en el fondo pintado el rayo en su barco estrella. Y aquí un sobrino de esa última generación, Luisito le llamaban cuando era pequeño, Luis Gastón de Iriarte, que se convierte en artillero, mariscal de campo, etc. Bien, cuatro generaciones de 1680 a 1830. No es un caso sino es un ejemplo representativo de lo que ocurrió en muchas ocasiones, ¿no? Es importante también señalar
que este ascenso coincidió con un momento político particular en que Felipe V llevó a cabo grandes reformas administrativas, militares y financieras, probablemente las mayores reformas del siglo, creando nuevas instituciones. No podemos entrar en el detalle, no se trata de aburrir, pero esto fue importante porque estas nuevas administraciones, el rey necesitaba hombres de probada lealtad que hicieran que poblaran estas nuevas instituciones. Y entonces los hombres de estos grupos entraron con gran fuerza en ellas. Estas nuevas instituciones inauguran un tipo de gobierno diferente, que es lo que podemos llamar el gobierno ministerial, muy diferente de lo que había sido el gobierno con los austrias. Y yo pienso, he escrito en esa línea, que estas nuevas instituciones, digamos, fueron la matriz de, donde se formaría de alguna manera a lo largo del siglo lo que iba a ser el Estado contemporáneo. Otra forma de gobernar, otra forma de entender las cosas. Unas instituciones que se sitúan por encima de las instituciones tradicionales y que se van a convertir en la cúspide del gobierno político, ¿no? Por lo tanto, los hombres de estos grupos adquirieron un gran peso político y luego también se modelaron o probablemente cambiaron de cultura política dentro de estas instituciones y se hicieron reformistas, porque justamente estas instituciones ministeriales, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, con la Ilustración, tuvieron una gran voluntad de reformar, iniciar una política de fomento. Había que reformar todo: la economía, el comercio, la industria, la educación, las costumbres. De tal manera que ahí los hombres de estos gobiernos, de estas instituciones y los ilustrados estuvieron muy vinculados. De hecho, muchas veces los ilustrados españoles fueron hombres de estas instituciones, que escribieron sobre justamente cómo reformar desde ellas. Bien. Cierro el paréntesis, pero yo creo que esto tiene unas consecuencias importantes, como luego veréis, para lo que es la sociedad vasca en la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, por lo tanto, los hombres de estos grupos de vascos destacaron en el gobierno ministerial, en lo que se llamaban las secretarías del despacho. Ahí tenemos guipuzcoanos como Orendain, vizcaínos como La Cuadra, hubo muchos más navarros, alaveses. También destacaron en el gobierno de la Real Hacienda, especialmente los navarros. Destacaron en la oficialía del Ejército y de la Marina. Hemos publicado un trabajo con Daniel Bermejo, donde contamos por lo menos 206 oficiales superiores, no simples oficiales, sino oficiales superiores. Ahí están todos los Lezo y todos los marinos y generales del siglo XVIII, ¿no? Y también los miembros de estos grupos destacaron como virreyes y gobernadores en América. Se ha trabajado en la historiografía de los vascos de América, sobre todo estos virreyes vascos en América, pues todos vienen de aquí, de las guardias reales. Son hombres del rey que de las guardias acceden al generalato y de ahí el rey los envía a tener controladas las Indias, ¿no? Y también los miembros de estas familias tan cercanos al rey podían influir en la selección de obispos. Sabéis que el rey de España tenía el derecho de presentar a los candidatos al episcopado y, por lo tanto, no en vano podemos contar hasta 62 obispos y arzobispos vascos en el siglo XVIII, algo que no tiene precedentes de ninguna manera, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos, esto forma parte de esa globalización, de esas consecuencias de salida de elementos de las villas, de los lugares, y que a través de primero de las actividades económicas, pero luego también a través de la conexión política, consiguen posiciones de influencia en diferentes esferas de poder. Claro, en paralelo, las redes sociales de estas parentelas jugaron un papel destacado en la economía mercantil.
donde siguen operando y donde se abren nuevas casas de comercio, pero también en las finanzas reales y en todo lo que podríamos llamar la economía del Estado o la economía de la corona o la economía política, como se dirá en la segunda mitad del siglo, ¿no? A lo largo del siglo XVIII, las redes de comerciantes cantábricos que se habían hecho fuertes, tan fuertes en América en la segunda mitad del siglo XVII, dominarán el circuito imperial de comercio claramente, ¿no? Fueron redes de comercio principales en Madrid, en Cádiz, en México, en Lima, en Buenos Aires, en Venezuela, Guatemala, etcétera. Entonces, hay muchísima historiografía, se ha escrito muchísimo, ¿no? Se sabe menos, por ejemplo, que en Madrid mismo, entre 1750 y 1850, el 80% de los grandes comerciantes eran de origen norteño, de los valles de Cantabria y del País Vasco, ¿no? Y el 56,5% de los principales banqueros tenían un origen semejante, ¿no? Miembros de estas redes económicas y políticas, al mismo tiempo, porque las dos cosas se mezclan, destacaron como innovadores avanzados en las realizaciones del primer capitalismo español, ¿no? Crearon compañías privilegiadas de comercio, como las compañías de Caracas, de La Habana y de Buenos Aires. Crearon industrias, el ejemplo más emblemático, más conocido quizás, son las industrias de las fábricas de Juan de Goyeneche en Nuevo Baztán. Dirigieron fábricas reales, crearon y dirigieron las principales instituciones de crédito. Ahora se está haciendo en estos momentos, bajo mi dirección y con tutela con la Universidad de Complutense, una tesis justamente sobre la dirección de los 5 gremios mayores de Madrid, que es la principal institución de crédito en la segunda mitad del siglo XVIII, y todos los directores de los 5 gremios mayores de Madrid son vascos, son básicamente, principalmente, provienen de las encartaciones de Vizcaya y del Valle de Ayala, ¿no? También participaron en la creación del Banco Nacional de San Carlos. Por lo tanto, es gente muy vinculada a todas las innovaciones económicas de la centuria, ¿no? Bien, al mismo tiempo siguieron produciéndose redes de comercio en el mundo atlántico y colonial. Y no se ha escrito muchísimo sobre ellas, pero yo quiero mostrar algo. Es como la correspondencia epistolar de estas redes. Aquí he señalado un ejemplo, bueno, no se ve muy bien, pero son estas cartas, estos pliegos con las que comunican los miembros de estas parentelas, de estas redes tan globalizadas, ¿no? La correspondencia epistolar, las cartas, que es el gran medio de comunicación de la época, cuando no existía ni el teléfono ni el WhatsApp, muestra las conexiones entre los miembros de estas parentelas, ¿no? A veces hemos pensado que son espacios separados y en absoluto están separados. Al contrario, estos individuos son los que los conectan espacios y los conectan justamente interactuando en ellos simultáneamente, intercambiando de forma continua entre las provincias Cádiz, la corte, las Indias, ¿no? También estas redes muestran las conexiones entre la esfera económica y la esfera política. No se pueden separar. Están muy conectadas, pero conectadas a través de personas. De hecho, estos comerciantes que van a América, cuando se enriquecen y pueden ascender socialmente, buscan los cargos y honores que puede conceder el rey y lo hacen a través de sus parientes o parientes de parientes que están justamente en esos círculos cortesanos que he intentado describir antes, ¿no? Bueno, aquí hay una representación de red social. No se entiende nada, pero bueno, lo que cuenta es la estructura. Quiero decir, esto lo reconstruyó una doctoranda, Lara Arroyo, a partir de la correspondencia epistolar durante solo seis meses, el primer semestre de 1793. Se podía haber cogido cualquier otro momento, pero aquí son las cartas que recibe un navarro de la villa de Chalar, que está en Cádiz, que es el jefe de la Casa de Comercio, que tiene 3 hermanos
operando en diferentes lugares de las Indias, más unos cuantos primos, más amigos, paisanos, etc. Y entonces recibe 115 cartas en 6 meses, de 37 corresponsales que le escriben. Y estos corresponsales, a su vez, le hablan de 201 personas, 201 individuos que están interactuando con ellos en ese momento, ¿no? Y esto sería un poco lo que vería Juan Vicente Martí Corena, que no está aquí, sería cada uno de ustedes. Esto es lo que vería desde su silla o su gabinete de Cádiz, ¿no? Lo que está viendo es, los puntos rojos son individuos, por tanto 201 individuos. Espera un momento, sí, 201 individuos. En el centro tenemos una serie de individuos que están más conectados entre sí. Muchas veces se trata de parientes que están en un territorio, por ejemplo, el Virreinato del Perú, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, Veracruz, y ahí están haciendo de factores de la Casa de Comercio, manteniendo relaciones con una serie de gentes, con relaciones de negocios, para el intercambio de productos, de dinero, pero también para todo tipo de circulación. Los trabajos sobre comerciantes vascos, como comerciantes en general, solo se han fijado en la circulación de productos y de dinero, pero el 80% de lo que circula son favores, son recomendaciones. Es fundamental para la articulación social y la articulación política y la articulación económica, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto sería un ejemplo de... ¿Qué quiero decir con esto? Esto vemos intercambios de productos, dinero, favores, recomendaciones, información privilegiada, etcétera, simultáneamente, en solo 6 meses, entre Cádiz, Madrid, Veracruz, Lima, Guatemala, La Habana, Buenos Aires, Pamplona, Echalar, Vitoria, Segovia, Málaga, Alicante, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son los actores de la primera globalización, son los actores, son los creadores de ese movimiento, de esas conexiones, de esas interacciones, de esos intercambios de la primera globalización económica. Bien, los grupos mejor conectados con los recursos y con el rey obtuvieron recursos materiales, cargos, honores, privilegios. Bien, ahí hubo una pirámide de resultados desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Podemos decir que en la cúspide de todo este movimiento de migración, en la cúspide hubo un núcleo más o menos importante que obtuvieron títulos de nobleza, que fueron caballeros de órdenes militares y de la orden de Carlos III. Ahí se va a publicar la tesis de Yolanda Aramburu Zabala, justamente sobre los caballeros vascos en el siglo XVIII, en estas órdenes, ¿no? O sea, eran las principales distinciones honoríficas de la época. Normalmente son gente que ha llegado un poco a... se ha encumbrado socialmente a través de una serie de actividades en la administración, en el ejército, en el comercio también. Pero por debajo hubo muchos más individuos, centenares, probablemente miles de vascos en cargos subalternos al servicio del rey y en la economía colonial, que no conocemos, muchos de ellos no los conocemos porque fueron más anónimos, no son los personajes que suenan. ¿Por qué digo centenares o probablemente miles? Porque solamente en el Valle de Baztán yo he contado hasta 800 jóvenes en un valle de 14 aldeas, 1000 familias, 800 jóvenes que a lo largo del siglo XVIII hicieron lo que se llamaban informes de filiación y de limpieza de sangre para acreditar su hidalguía en las carreras reservadas a la nobleza. Ahí está en la base esa hidalguía colectiva de vizcaínos, guipuzcoanos, ayaleses, baztaneses, etcétera, que sirve, que es una gran fábrica de producir ascensos sociales. Qué importante fue cuando estos simples campesinos que estaban con las vacas y los maíces salían fuera al arrimo de sus parientes, podían enriquecerse en esas actividades, se hacían hombres emprendedores y cuando podían traducían ese enriquecimiento en ascenso social. Estos sectores sociales se caracterizaron, como hemos visto, por su extraordinaria movilidad geográfica. Su casa
en puridad es el imperio, porque están realmente a escala de imperio, quiero decir, desde Bariloche y Jujuy hasta Florida o hasta Lequeitio, se mueven en un espacio, ese espacio de la primera globalización, ¿no? Nos encontramos en todas las ciudades prácticamente de la península, no solamente en Madrid, en Sevilla y Cádiz, y de América, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es fundamental para nosotros, estos hombres no estuvieron desconectados de su tierra de origen, Son gente que ama a sus familias, son gente que ama a su país, y la correspondencia epistolar, las cartas, nos muestran que mantuvieron con ellas unas relaciones mucho más estrechas y continuadas de lo que habíamos creído. A veces pensábamos, se ha escrito en la historia de la emigración, ¿no?, de los vascos a América, que cuando estaban allí iban a morir, se acordaban de la tierra que les vio nacer, y entonces quizás dejaban su herencia o legados. Bueno, nada más falso, nada más falso. Estos hombres se acuerdan de la tierra que les vio nacer todos los días. Y las cartas que yo he podido trabajar y las cartas de estas familias muestran que la conexión fue, no digo diaria, pero bastante continuada. Incluso hay momentos en que vemos cartas semanales. Está continuamente circulando la información, los encargos, los favores, las recomendaciones. Toma dinero para casar a esta hija, toma dinero para la educación de mi sobrinito, o para arreglar la borda, o para arreglar el establo, para estas carreras y negocios en la primera globalización tuvieron consecuencias muy importantes en las comunidades de origen. Conocemos las consecuencias materiales gracias a los historiadores del arte, gracias a muchos historiadores que han mostrado continuamente cómo estos individuos enviaban dinero a sus familias. Conocemos las grandes cantidades, herencias, donaciones recurrentes para sufragar gastos puntuales, pero lo que no conocíamos, y a mí me ha llamado mucho la atención descubriéndolo a través de la correspondencia epistolar y de los libros de cuentas, las mesadas. ¿Han oído ustedes hablar de las mesadas? Las mesadas es un dinero que se entregaba mensualmente, de ahí mesada, a la familia, y esto mientras se pudiera. Encontramos durante años, décadas, incluso he contado durante más de 30 años, está enviando Juan Francisco de Lastiri a su casa Urdoz de Razu, desde la corte, las mesadas que entrega un hombre suyo, un pariente, un primo, que va a entrar cada semana. Había aquí una diapositiva y no está, no sé, ha desaparecido en el camino, ¿no? Era con ejemplos justamente de mesadas de unas cuantas casas baztanesas que reciben estos dineros, ¿no? Bien, estas familias, lógicamente, utilizaron esos recursos, reconstruyeron sus casas y aumentaron sus haciendas, ¿no? También practicaron un patronazgo abundante en sus pueblos, financiando obras religiosas, asistenciales y educativas, construcción o reconstrucción de iglesias, conventos, retablos, ermitas, casas consistoriales, puentes, caminos, lavaderos. Una gran parte del patrimonio material de nuestros pueblos, si ustedes miran los catálogos documentales, está financiado con este dinero, ¿no? Las familias de estos donantes también alimentaban con estos recursos su prestigio y posición en la comunidad. Y vemos también cómo las comunidades celebraban estas donaciones y los cargos y honores conseguidos por sus hijos. Vemos fiestas, repartos de alimentos y de vino, música, salvas, cohetes, novillos ensogados, corridas de toros y otros festejos, ¿no? Voy a abreviar. ¿Qué llevo? ¿35 minutos? ¿40? Sí, vas bien. Bien, muy bien. Me dice el jefe que voy bien, estupendo. Este fenómeno, como creo que toda globalización puede tener sus riesgos, ¿no? Este fenómeno aumentó las diferencias internas en el seno de las comunidades. Porque la salida de la aldea, las carreras y los negocios de la globalización no fue un fenómeno general, sino selectivo. Hemos dicho que se entraba en él y se participaba en él principalmente a través de relaciones de parentesco.
no es la emigración a América del siglo XIX y del siglo XX, que ya va por otro lado con compañías navieras, etcétera. Y, por lo tanto, estos recursos se concentraron en determinadas parentelas, dejando fuera al resto de la población. Y esto produjo unos contrastes económicos y culturales crecientes en el seno de la comunidad vecinal. Que esto es algo que estamos investigando porque no se había investigado, ¿no? Siempre nos quedamos con el lado bonito y brillante. ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué diferencias se produjeron dentro de estas comunidades? Bueno, primero, cambios culturales, educativos y lingüísticos. Se observa en todos estos valles una multiplicación de escuelas de primeras letras. Estas son las escuelas de primeras letras del Valle de Baztán, 9 a finales del siglo XVIII, he puesto los nombres a la castellana, pero todas estas escuelas, maestrías, fueron financiadas por estos comerciantes, estos servidores del rey, que buscaban con ello preparar a los vástagos, a los jóvenes de sus parentelas, para que aprendieran rápidamente el castellano y a leer, escribir y contar para poderlos llevar consigo y promocionarlos, como hemos visto. Por lo tanto, esto produjo una alfabetización selectiva. Estamos mucho antes de que pueda haber cualquier programa educativo, ya sea foral de la Diputación o ya sea estatal, estamos mucho antes. Y una alfabetización selectiva que se produce dentro de estas parentelas globalizadas, ¿no? También estas parentelas entran en el aprendizaje y la práctica del castellano. Adoptan el castellano como la lengua escrita. Para estas parentelas el castellano es la lengua escrita, y como lengua de distinción social. Hay testimonios muy claros de la Larramendi sobre la Guipúzcoa de mediados del siglo XVIII. También los miembros de estas parentelas reciben una educación que podemos decir no simplemente de primeras letras, sino distinguida, en seminarios de nobles. De hecho, van a crear el seminario de Vergara justamente para preparar a sus hijos, básicamente para carreras al servicio del rey. Ahí está la tesis de Álvaro Chaparro, que se titula Educarse para servir al rey, el seminario de Vergara. El 50%, el 46% de los 542 alumnos del seminario de Vergara fueron luego a academias militares para formar parte de la oficialía del ejército y de la marina, que es otra cosa que tampoco sabíamos. Seminarios de nobles, academias militares, otros centros de élites, y también ahí reciben una educación particular, una educación superior, una educación científica, puesto que estas instituciones son el reducto de la ciencia en lo que era la España del 18. La ciencia no estaba en las universidades, pero también estos jóvenes reciben un pulido de las costumbres y se hacen caballeros refinados. Estas élites son también unas élites de una cultura cosmopolita, a través de los estudios, de los viajes, los viajes por las ciudades europeas, de la información. Reciben la Gaceta de Madrid, que es el órgano de información del rey, fundado por Juan de Goyeneche, y el 50% de los suscriptores de la Gaceta de Madrid son vascos y navarros. Son unas élites también abiertas en esa globalización, se abren a las modas y a las novedades, buscan las novedades, y esto se traduce en la distinción en sus edificios, en su mobiliario, en sus modos de vida y en su vestido. Hay unos pasajes muy sabrosos de Larramendi en su coreografía sobre las modas en Guipúzcoa. Hay unas cuantas páginas. Era un gran conocedor de las modas, sobre todo de las modas femeninas. También estas élites cosmopolitas tienden a reunirse entre sí en prácticas de sociabilidad escogida, tertulias cultas, veladas musicales, representaciones teatrales con parientes y amigos, a reunirse entre sí y distanciarse de las prácticas colectivas de la comunidad. La fiesta en la plaza, la música en la plaza. Y apartarse de los gustos del populacho, que encuentran a partir de ahora gustos soeces. Unos gustos, unas costumbres que antiguamente compartían en la sociedad tradicional, élites y pueblo llano.
pero se está produciendo ese proceso de separación, de distanciamiento que Norbert Elias llamó para el conjunto de Europa el proceso de la civilización. Estas élites que al mismo tiempo las familias que permanecen en las provincias, en sus villas y lugares, se han elevado socialmente, se han elevado políticamente en el entramado foral, no contentos con su educación superior, con sus modales refinados, con sus prácticas selectas, quieren reformar al pueblo. Le mot d'ordre, la palabra clave en esta segunda mitad del siglo XVIII es reformar. Hay que reformar. Se quiere reformar desde el gobierno ilustrado de la monarquía, se quiere reformar en todos los gobiernos europeos del despotismo ilustrado y se quiere reformar en las provincias. Los ilustrados de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País formaban parte justamente de estas élites ilustradas y cosmopolitas y eran, también esto lo hemos descubierto recientemente, las familias, las familias de los dirigentes de la Vascongada configuraban una parentela, parientes de parientes, que eran las familias especialmente conectadas con las carreras al servicio del rey desde los tiempos de Felipe V. Los tíos abuelos y abuelos de los socios de número, los 24 socios de número de la Vascongada, son la cabeza del partido vizcaíno en la corte de Felipe V. Por lo tanto, unas familias que se han ido reproduciendo a lo largo de todo el siglo, como hemos dicho, en la corte, la alta administración, el mando del ejército, la Real Hacienda. Bien, pues uno de los fines de la Vascongada era, además de fomentar el comercio, la industria, la agricultura, era corregir y pulir las costumbres, desterrar el ocio, la ignorancia y sus funestas consecuencias. Tienen un proyecto civilizador en profundidad. Ya no es el proyecto de reformar las cosas que dependen pues, de la Real Hacienda, de la Hacienda Municipal. No, se trata de reformar la sociedad, corregir las costumbres, ¿no? Y claro, con esto se crea en el seno de la comunidad vecinal un contraste cultural y civilizador muy grande. Y con esto termino. El ejemplo que a mí me gusta más como ejemplo representativo es la comedia que escribió un jovencito de una de estas familias, Joaquín Alcíbar, para representarse en Azcoitia con parientes y amigos en 1772, que se titulaba, estaba escrita en euskera, se titula Gran Turra, el Gran Tour, la ha publicado Borja de Aguinagalde. Entonces Joaquín Alcíbar y su hermano pues forman parte de estos hijos de las familias de las élites ilustradas que hacen el Gran Tour por las capitales europeas y escriben a su madre, está en casa allí en Azcoitia con dos vecinas del pueblo llano, una vecina y una costurera, y entonces la señora, al recibir las cartas desde Venecia, desde París, desde Alemania, desde Viena, desde Londres, comenta, y estas vecinas están muy extrañadas porque oyen hablar por primera vez de lugares de los que nunca habían oído hablar, y preguntan y dicen animal, y ella les corrige y dice: no se dice animal, se dice Alemania. Y esas ciudades donde están estos jóvenes, se ven, si subimos aquí al monte que está al lado de la villa y miramos hacia el horizonte, y dice: no, está mucho más lejos, hay mundo más lejos. Y Viena, ¿qué es Viena? Pues una ciudad dos veces más grande que San Sebastián. Y París, bueno, París es más grande que las tres provincias vascas juntas. La señora se tiene, para explicarles lo que es el mundo globalizado a estas mujeres que siguen enclavadas en esa sociedad no cerrada, pero sí densa, les tiene que utilizar parámetros locales para que puedan entender, ¿no? Esta distancia cultural, este foso que se estaba abriendo en la civilización, conllevó, por desgracia, o degeneró en actitudes de desprecio y de ruptura de la economía moral,
de la comunidad que habían compartido élites y pueblo llano tradicionalmente. Se rompen las convenciones compartidas, se rompe esa economía moral de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es común. Y ahí se produciría ese paso de la casa común, de la que hablaba José Ángel Achón, a la casa rota, que está investigando Andoni Artola, ¿no? Hombres de estos sectores critican el vascuence como una lengua que es para los aldeanos, los caseros, gente pobre, que no da más de sí. Los machinos de Guetaria, cuando entran en Guetaria en 1766, justamente su reivindicación primera es de este tipo, de superar esa ruptura civilizadora entre élites y pueblo llano. ¿Y qué hacen? Cogen al alcalde y a los regidores de la villa y les dicen: quitaos las pelucas. Las pelucas, el símbolo de la distancia social. Poneos a barcas como los campesinos y venid con nosotros a bailar en la plaza pública. En la plaza pública que habían abandonado, que habían desertado, que habían dejado para el populacho, ¿no? Yo creo que este esfuerzo de reforma ya se llega a su culmen, por lo menos para mí, con el intento de las élites, de los notables ilustrados, por terminar con el Concejo Abierto de Vecinos. Hasta entonces, la mayor parte de las villas vizcaínas, esto en el caso de Vizcaya, esto en el caso de Navarra, se gobernaba mediante el bazarre o Consejo Abierto de los Vecinos. Es una comunidad que se gobierna mediante la aplicación de la tradición, de la costumbre propia, actualizada por los actuales checonausies o checojaunes, dueños de las casas. Y estos notables dicen que no, que hay que terminar con el Consejo Abierto de Vecinos, que ahí la gente de poco valer pretende llevar la voz cantante, y que la comunidad tiene que gobernar, dicen, por los más instruidos y científicos, dicen en Munguía. Bien, pensamos que todo esto está relacionado con la ruptura y la violencia extrema que se produce en el seno de la sociedad vasca, en las comunidades vascas, en las primeras décadas del siglo XIX y en la Primera Guerra Carlista. Estamos investigando sobre ello. Por lo tanto, las conclusiones, si me permitís, más que una reflexión de historiador, es una reflexión ciudadana desde el siglo XXI, pero también desde la observación histórica. Una observación desde los desafíos de la actual globalización. Me parece útil, porque hemos observado la capacidad que demostraron en el pasado los vascos más emprendedores para actuar a escala de mundo globalizado. Desde el Cano hasta estos hombres del siglo XVIII que siguen surcando los mares, que siguen emprendiendo, que siguen generando riqueza, ¿no? ¿Cómo aprovecharon las oportunidades que ofrecía tanto la monarquía hispánica como el imperio atlántico para generar riquezas económicas y culturales, también para sus familias, también para el país, ¿no? Hemos visto cómo unos territorios periféricos, con respecto a los grandes centros de riqueza y poder de la época, dieron actores muy emprendedores, capaces de superar el localismo, capaces de superar esa sociedad en que los barrios vecinos se tiran pedradas, capaces de superar los conflictos internos, para abrirse al mundo y construir redes muy eficaces en la economía globalizada, capaces de generar riquezas en los sectores mercantiles, industriales, políticos y culturales. Y por estas vías de procurar abundantes recursos materiales e inmateriales para sus familias y sus comunidades de origen. Podemos decir que, globalmente, si me permitís, yo creo que esta dinámica, si os fijáis bien, procuró tres siglos de paz interior y de enriquecimiento entre dos ciclos de guerras internas continuas recurrentes, las guerras de bandos en el siglo XV y las guerras carlistas en el siglo XIX. Parece que en aquella apertura hacia el mundo globalizado, las sinergias, la violencia, se canalizaron positivamente, de la violencia interna
hacia las sinergias constructivas en esa globalización, ¿no? Pero también, como hemos visto, aquella globalización, como la actual, creo yo, tuvo dos caras, efectos positivos y efectos negativos, oportunidades para unos que se convirtieron en amenazas para otros. Y yo creo que esto, si somos responsables, mínimamente responsables, esto nos debería de llevar a reflexionar sobre cómo encarar de forma acertada los desafíos de la actual globalización, evitando los efectos negativos. O sea, cómo ser capaces de jugar, como diría Innerarity, juegos de suma positiva en que todos puedan ganar, de abrirse, de cooperar, de generar riqueza sin dejar a nadie en la cuneta. Y en estos momentos, por desgracia, se alzan en el horizonte, si miramos un poco alrededor, fuerzas oscuras, por llamarlas de alguna manera, populismos muy relacionados con el desclasamiento en Occidente de sectores enteros de población. Por tanto, debemos reflexionar sobre ello, saber qué mundo queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa era mi reflexión ciudadana desde la historia. Espero que pueda resultar útil. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Mari, por esta interesantísima charla, y yo creo que, bueno, ha sido tan interesante que creo que podemos abrir un fructífero turno de preguntas. Estaréis deseando preguntar. Creo que habrá algún micrófono por ahí, si levantáis la mano. Buenas, soy Alberto Apodaca, hemos hecho un comentario antes. Simplemente un comentario muy, muy breve. Has dicho antes que en el siglo XVIII hubo unos 68 obispos y arzobispos vascos, me ha parecido oír. ¿Se sabe si pertenecían mayoritariamente a alguna orden concreta? ¿Puede ser los dominicos? No he traído la lista por no aburrir, porque de todo esto tengo listas con los nombres, lugar de origen, fechas, obispado. Entonces, ahí cuento las tres provincias vascas y el Reino de Navarra. En un caso hay semejantes precedentes. Algunos de ellos, sobre todo en el caso de Navarra, sobre todo aquellos que vienen de la ribera de Navarra, de pueblos pobres, muchas veces es el caso de hombres que llegan al episcopado a través de su carrera en órdenes religiosas. Porque, diríamos, son los candidatos que presentan las órdenes religiosas al rey. El rey tiene el derecho de presentación, entonces hay una serie de demanda de todo tipo de horizontes, y las órdenes religiosas piden también obispados para hombres suyos, valiosos, que han hecho la carrera dentro de la orden. Pero la mayor parte de estos obispos viene del clero secular, no de órdenes religiosas. Y la mayor parte de ellos también forman parte de estas familias, que son familias polivalentes, porque la misma familia, entre los hermanos incluso, igual uno puede estar con el comercio, otro puede estar en la corte, otro en el ejército, y otro va al clero. Pero en lugar de estar en el pueblo y ser el cura de la parroquia, pues es decir, que a través de esta preparación y de estas relaciones, pues puede llegar a ser obispo. Y luego, por debajo de estos 62 obispos, hay un número incalculable, muchísimo no se ha trabajado, pero de canónigos en catedrales de toda la península y de América, con muchos cargos. Ahí, desde luego, la conexión política de estas familias funcionó, puesto que era el rey el que seleccionaba a estos candidatos. Hola. Supongo que hay muchas razones, pero ¿hay alguna fundamental que haga que justamente de esta zona norteña, decías, no decías solo vasco, sino Cantabria también, invadan de esta forma, bueno, este proceder, ¿no?, de esas clases más hidalgas, de buscar estas redes, ¿no?, de poder económico, político, social? No se produce con las gentes de Aragón o con las de Galicia, se produce con
una franja, ¿no?, de población. ¿Y tenéis analizado el porqué? Sí, bueno, hay varios factores. Bueno, primero un factor general es la emigración, una fuerte emigración desde estos territorios, por ese crecimiento de la población. Claro, eso ya hace gente que está por ahí, pero luego tiene fuertes vínculos familiares y entonces, claro, no es una emigración de la pobreza, sino que es una emigración dentro de cadenas migratorias, de cadenas familiares, y entonces hace que prosperen en los negocios. No todos, ¿no?, de la misma manera, pero muchos sí, Bien, y esto es común a todos los valles cantábricos, pero sobre todo, efectivamente, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, valles del norte de Álava, valles del norte de Navarra, ¿no? Luego, son también territorios que tienen hidalguía universal. Claro, esto es importante, porque la tradición es en España es que ¿quién gobierna con el rey? La nobleza. Entonces, cuando Felipe V busca a hombres que gobiernen con él en las instituciones, pero que al mismo tiempo no tengan bases de poder propias, que no provengan de la aristocracia señorial, ¿a quién coge? A estos hidalgos, porque son hidalgos, son nobles. Y entonces estos pueden sacar pecho. Luego, eso sí, cuando ves la documentación, te hacen unos memoriales y unas cosas estupendas. Había toda una fábrica en la corte para fabricar genealogías, todas falsas, y luego con escudos y cantidad, en todos casos tenía mucha apariencia, ¿no? Y esto no son tontos, juegan el juego. Cuando a este Miguel Gastón, que hemos visto con los papelitos, el sobrino segundo de Goyeneche, que encarga a uno de estos fabricantes de genealogías, hace una genealogía de la familia Gastón Borda, entonces claro, ¿de dónde descienden los Gastón? Que es una casa campesina, de Gastón Febus, condes o duques de Foix, etcétera. O sea, bien, pero esto cuela porque, bueno, ahí habría que hablar de la hidalguía universal, y todas las élites intelectuales de la monarquía desde el siglo XVI están convencidos de que la nobleza, hablan de la antigua Cantabria, la nobleza cántabra, incluida la nobleza de los vascos, es una nobleza superior, porque es la nobleza de los orígenes. Y como dicen ellos, bueno, cuidado que aquí se ha mezclado mucha mala sangre con la buena, porque hay muchos matrimonios, incluso en familias de la alta nobleza castellana, donde han entrado judeoconversos, han entrado gente con dinero, etcétera, que para lavar su identidad, pues lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, claro, eso funciona, ¿no? Y luego, eso funciona también antes, desde los siglos XVI y XVII, está funcionando, ¿no? Y luego, lo que cambia en el siglo XVIII, que no se había producido antes o no de la misma manera, es justamente la mano del rey. O sea, que estos hombres emprendedores que están en los negocios, que le ayudan al rey armando milicias provinciales, como la que arman los Idiáquez y sus parientes en Guipúzcoa, por ejemplo, eso lo ha estudiado muy bien Rafael Guerrero, o las guardias reales, o financiando el ejército, adelantando dinero al rey, como Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche no tiene ese dinero, ni loco. ¿De dónde lo saca? Pues tiene unas redes mercantiles que se extienden por toda América y por toda la península, también con el comercio hacia el norte de Europa, y entonces yo creo que monta una especie de sociedad limitada que pide, y dice, bueno, pues tú me pones en mis manos tanto dinero que yo doy al rey y a cambio te voy a conseguir un cargo de oidor en la audiencia de Perú, de Lima, o te voy a conseguir un título de nobleza o te voy a conseguir un hábito de Santiago, porque Juan de Goyeneche es el que vende Felipe V en la guerra, estuvo a punto de perderla, lo sabéis, y entonces vendió todo, hasta la última camisa. Entonces vendió todo tipo de cargos, títulos, y hay trabajos Francisco Andújar, María del Mar Felices, que han trabajado sobre esta venalidad. Y vende todo, y se vende en particular a través de la Casa de Comercio de Juan de Goyeneche, que es el banquero del rey. Entonces Juan de Goyeneche, que es un empresario, pues sería muy un hombre muy actual, sería un hombre muy, vamos, estaría en la punta del IBEX seguramente, porque este hace jugar incluso la competencia entre candidatos que quieren comprar cargos, que quieren comprar honores, y entonces hace pujas, ¿no? A ver quién da más, etcétera. Es un hombre que, y todo eso está muy documentado, se ve a través de la correspondencia, de las propias cartas, etcétera, y está muy documentado, ¿no? Yo creo que entonces el rey cambia
reconfigura la clase política española, por decirlo en dos palabras. La clase dirigente la reconfigura. Y eso es muy importante para esta gente, por eso se elevan políticamente. Habían tenido ya los guipuzcoanos, ya sabéis, en la corte con Felipe II, estos secretarios, contadores, habían tenido un momento importante, pero ahí, salvo el Juan de Idiáquez, presidente del Consejo de Órdenes Militares y secretario de Estado, que fue cargo político importante, todos los demás eran hombres de pluma. Eran, como decía, como el padre de Quevedo, ¿no? Cántabros tinteros, gente que está mezclando las tintas y redactando los documentos. No tienen peso político como van a tener muchos de estos norteños a lo largo del siglo XVIII. Entonces, ahí la política del rey de Felipe V es importante. ¿Por qué sigue esa política? Por dos razones. Primero, una parte de la aristocracia castellana, esto no se dice, pero fue traidora a Felipe V, porque Felipe V ya era rey. Y una parte de los grandes fueron austracistas. O sea, no solamente los reinos de la Corona de Aragón, Principado de Cataluña, fueron traidores austracistas, sino también. Y esos grandes fueron enviados al exilio. Bueno, el rey les confiscó todos los títulos, todas las propiedades, todos los derechos. Luego les perdonó, más vale a los, no se sabe si muy leales, más vale tenerlos cerca que no lejos de la espalda. Y los perdonó, les reintegró sus derechos, pero nunca recuperó la aristocracia española el poder político. Únicamente fueron estos pequeños hidalgos. España en el siglo XVIII está gobernada por hidalgos y de diferentes orígenes. Diferentes orígenes, pero en su gran mayoría norteños, por eso mismo de la hidalguía universal. Y por eso mismo de unos grupos que habían apoyado especialmente porque tenían dinero, eran en sus redes mercantiles y habían ayudado de forma más especial a Felipe durante la guerra. Entonces, a lo largo de todo el siglo XVIII hay una literatura anónima, panfletaria, de duendes del palacio, que están criticando. Justamente que el gobierno de España ha caído en manos de extranjeros. Extranjeros a la clase política castellana son estos pequeños hidalgos vascos. Y entonces están criticando continuamente que el gobierno de España vuelva a manos de los verdaderos españoles, dicen, o sea, de nosotros, de la aristocracia, claro, que hemos gobernado España por lo menos desde los reyes católicos siempre. Y ahora se ven apartados, ¿no? Entonces están criticando a los hombres de estas administraciones. Incluso hay una cosa que va directamente contra los cántabros y los vascongados y los navarros, que dice una sátira, dice, domina y devora a España, desde la inculta montaña, una horda de salvajes, lo que más han sido, lo que más han sido hasta ahora, pajes, lo que va, y hoy son todo vanidad, es verdad, ¿no? O sea, es una sátira que tiene cierto ingenio en el duende de palacio, pero están continuamente enfurruñados, diríamos, por no utilizar otra expresión, y con esa crítica subterránea, mientras que los reyes fueron fuertes, pero cuando se debilita la monarquía con Carlos IV, en las últimas décadas del siglo, todo esto sale a la superficie y la crítica se hace ya abierta contra Godoy y contra Carlos IV, ¿no? En el partido aristocrático que está conspirando contra el rey en la cámara de su hijo Fernando VII. Bueno, pero me he ido intentando contextualizar. No sé si he respondido. Puede haber otros factores, seguramente, no lo sé. Yo veo eso, emigración, negocios, hidalguía y luego la mano del rey en cuanto a lo que es el siglo XVIII, ¿no? Porque los que están con Felipe II y Felipe III, este Juan de Idiáquez y los Arano Valencegui, los Araoz y los unos cuantos guipuzcoanos que son conocidos, no recuerdo ahora todos los apellidos, pero esto es cuando empieza el gobierno de los validos. El valido llega con su clientela, con su pack clientelar, ya con toda la gente, el organigrama ya viene hecho, y entonces a todos estos Lerma los barre una vez que muere Juan de Idiáquez en 1614. Entonces, una manera de barrer a los competidores es por elevación. Y entonces ahí es cuando empieza a haber tantos generales de la Armada y de la flota de indios guipuzcoanos, etcétera. Muchos de ellos estaban en la corte y entonces la forma de quitárselos del medio es enviarlos hacia otros destinos más alejados del poder. Buenas tardes. El panorama que usted ha presentado en mí ha provocado
no sé, sentimientos encontrados. Me ha creado como una especie de volcán. Claro, es verdad que no se puede valorar aquellos momentos con las categorías actuales, ¿eh? Pero usted se ha referido, por ejemplo, a las guerras carlistas, que para mí todavía están vigentes, todavía estamos viviendo un poco de aquellas guerras, pero las guerras carlistas posiblemente no enraizan también con algunos problemas que aquí se han expuesto. Por ejemplo, he creído en tener un momento que algunos jaunchos del país o caballeritos de entonces eran como despotismo ilustrado, ¿no? Ellos sabían lo que era el bien del pueblo, pero sin el pueblo. Parece que desprecian a esos jebos, a esa gente inculta. O sea que si las guerras carlistas no hunden también sus raíces en algunos de esos casos o problemas que aquí se generan. Sí, estoy de acuerdo, porque es lo que he intentado transmitir. Estamos investigando, hay que investigar con mucho detalle, efectivamente, esa cuestión. Estos jaunchos o estas familias notables, civilizadas, cosmopolitas, ilustradas, sí, ellos buscan seguramente, sinceramente, el bien del pueblo, ¿no? Pero claro, en su ideología, en su nueva idea, el bien del pueblo es reformarlo. Reformarlo, sacar al pueblo de la ignorancia, de la superstición, de las costumbres soeces, de las prácticas de ocio. Entonces, claro, la variación del euskera muy peyorativa. Es un conjunto de cosas, no solo, es que es un conjunto de cosas en todo, o en muchos elementos culturales, de sociabilidad, de prácticas festivas, etcétera. Cada vez vemos más que esta idea es una idea general que tiene aplicaciones, manifestaciones en diferentes prácticas, ¿no? O sea que sí, efectivamente. Entonces, yo creo que ahí es donde se produce esa fractura interna tan radical. La violencia, las guerras carlistas, la primera guerra carlista en las provincias vascas fue de una violencia increíble. Las guerras carlistas fueron las guerras civiles más cruentas en número de muertos del mundo, después de la guerra de secesión norteamericana. Entonces, quiero decir que había ahí un odio contenido, que eso lo queremos investigar desde esta perspectiva, ¿no? Pero probablemente yo creo que justamente eso se produjo allí donde había más contraste. Mi hipótesis es que la violencia, la fractura, se produjo ahí donde había más contraste. Y en una sociedad tradicional, como la sociedad vasca, ahí el contraste era máximo, porque tenía una élite dirigente, unos sectores de la élite dirigente que se habían transformado profundamente y que estaban instaurando unas prácticas que fueron rechazadas. Quitaos las pelucas, vestidos con abarcas, bailad con nosotros en la plaza. Todavía estamos en 1766. Están pidiendo a la cabeza de la comunidad, porque esta élite es la cabeza de las comunidades, que no traicione a la comunidad, que mantenga esas convenciones, esas prácticas compartidas. Bueno, entonces sí, estamos investigando ahí, pero luego políticamente estas familias ilustradas, salvo excepciones, pues fueron familias afrancesadas. Muchos de ellos participaron en el josefismo, vieron en la nueva dinastía Bonaparte, con José I, quizás la ocasión de aplicar esos proyectos de reforma que se habían paralizado en España desde hacía 20 años. También estaban acostumbrados a ocupar cotas de poder, cargos en la administración. También hubo intereses familiares y personales, pero luego sufrieron las consecuencias, sufrieron castigo y perdieron esa conexión con la gracia real que les había elevado en esas posiciones tan fuertes, tanto a escala de monarquía como a escala provincial. Y de hecho, esas familias ya no tuvieron la capacidad para colocar a sus hijos en las carreras de la monarquía como los habían colocado hasta entonces. Más bien, esas familias llevaron a cabo un repliegue, perdieron su carácter
digamos, imperial, y se replegaron en las provincias, en lo local, y pasaron a tener un carácter más local, ¿no? Pero ahí, en esas localidades, tuvieron que hacerse perdonar, tuvieron que competir muchas veces por las migajas con nuevos actores políticos, esos hombres de acción que se habían elevado en la lucha contra los franceses en la Guerra de la Independencia, esos guerrilleros, etcétera, que luego muchos fueron recompensados y fueron hombres políticos con cierto peso también en las provincias, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que se está haciendo. De hecho, Daniel Bermejo está a punto de terminar la tesis doctoral y justamente se adentra en esas primeras décadas del siglo XIX y probablemente tendrá muchas cosas que enseñarnos sobre todo esto dentro de poco tiempo, ¿no? Sí. Sí, un comentario y una pregunta. El comentario es en relación, quería entenderte que cuando hacías referencia a Larramendi y al análisis un poco de la sociedad, te referías al tema de la envidia como un elemento propio y tal. No, el comentario o la valoración es si ese no es un tema universal, o sea, que se tiene que producir o que se produce, lógicamente, cuando se producen esas diferencias o esos cortes sociales a niveles económicos o intelectuales incluso, ¿no? Bueno, eso como comentario. La pregunta es sencilla. ¿La configuración arquitectónica de todos estos pueblos del Baztán, de estas casas tan importantes de piedra y tal, obedece también a esa época y a ese fenómeno en gran parte? Empiezo por lo segundo. Yo creo que en todo el mundo rural vasco, y por ejemplo en el caso del Valle de Baztán o en el caso del Valle de Ayala, etcétera, muchas casas efectivamente fueron reconstruidas enteras con el dinero que provenía de estos espacios globalizados, ¿no? Algunas son más conocidas por los historiadores del arte, aquellas que desentonan, ¿no? O sea, que tienen un estilo que algunos han llamado estilo cortesano, por ejemplo. Pero hay muchas casas se reconstruyen la mayor parte al estilo del país. Y entonces no sabemos. Me ha llevado muchas sorpresas también viendo correspondencia epistolar y libros de cuentas. Claro, esto no pasa por notario, ¿no? Esto se puede hacer sin más. Los de la casa, la familia, con sus amigos reconstruyen, ¿no? Apelando a canteros, a carpinteros, etcétera. Y entonces hay muchas casas que se reconstruyen y que no diríamos porque son de un estilo popular típico. Y yo creo que eso es propio en muchas localidades del País Vasco. Yo creo que prácticamente se reconstruye todo, casi todo, lo que es un poco grande. Digamos, la economía de los maíces no da para casas de tantos metros cúbicos, es evidente. Y la primera pregunta, no estoy seguro, o sea, Larramendi sí habla de la envidia es universal, sí, pero no paraliza en todas partes de la misma manera. Yo creo que en el mundo rural, yo creo que, es que lo he podido hablar todavía, no sé, todavía hay observadores, ¿no?, que actualmente que lo podrían certificar, ¿no? Muchas veces el individuo, la casa, sí participa, por supuesto, en la vida de la comunidad a través de la usolán, a través del bazar, solidaria, hay unas solidaridades rituales, pero no se aprecia aquel que destaca, aquel que sobresale. Es una economía comunitaria que se apoya en un reparto de los recursos comunales. En Baztán era prácticamente el 99% de la tierra era comunal, en 1607, todavía es 83% de la tierra actualmente. Y entonces eso configura una ideología, una manera de ver las cosas, ¿no? De tal manera que esto es algo muy opuesto al capitalismo, a la empresa individual, ¿eh? Es una sociedad que dentro de la comunidad muchas veces da juegos de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Lo que tú ganas, a mí me quitas. Eso lo decía Caro Baroja muy bien cuando un palacio se instauró, el Palacio de Vergara, creo que se instauró a varios kilómetros del Palacio de Ursúa.
Y dijo el Dursua, demasiado cerca para ser buenos vecinos. Esa cosa ha estado ahí, está ahí. Pero, paradójicamente, cuando el casero sale fuera, se ve liberado de esa constricción de la comunidad y entonces es libre para emprender. Y yo creo que el casero vasco es un empresario. Y es otra de las claves que no he dicho. Yo creo que el casero vasco, el checojaun que tiene su caserío, él sabe que de lo que siembra, eso cosecha. Que nadie va a venir a sacarle las castañas del fuego. Y es en la mentalidad, es un empresario. Entonces eso se ve. Dice, salen baztaneses, salen los pastores vascos en América. Bueno, y Juan de Goyeneche, que es un... O Jerónimo de Ustariz, que es un pueblo de al lado, que escribe el Tratado sobre Comercio. ¿Dónde han aprendido eso? Y yo creo que está en la mentalidad. Claro, estamos en una sociedad como la sociedad vasca, que es una sociedad de pequeños propietarios. Eso te da una responsabilidad y una capacidad de emprender, por lo menos para mantener a los tuyos. Esto contrasta mucho con otras geografías de la sociedad española. En la Ribera de Navarra, en la misma época, en el siglo XVIII, el 86% de la población, 86%, eran jornaleros que trabajaban para el señor, el mismo porcentaje que en la Andalucía occidental. Claro, yo me pongo en la piel de ellos. Si yo fuera un jornalero que tuviera que trabajar para el señorito andaluz, me ibais a ir a buscar cavando zanjas, me encontraríais más bien debajo de la sombra de un castaño, ¿no? No iba a trabajar de la misma manera. Entonces, ese espíritu emprendedor de los vascos, que no creo que sea una cosa de RH, no creo en las razas, creo en el mestizaje. Y estamos en una sociedad mestiza, pero sí creo en la historia. Y la historia nos forja y hace de nosotros lo que somos. Y el casero que tiene esa experiencia de la casa echea, que tiene a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres, siempre, de lo que siembras, eso cosechas. Entonces, cuando sale fuera, ese hombre... es trabajador y emprende en otros sectores. ¿Qué más da que sean las ovejas en Nevada o que sean las finanzas del rey en la corte? Se van a manejar bien. No sé, es un poco mi reflexión. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al tiempo acordado, además, así que muchísimas gracias, José Mari. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Ha sido un placer. Gracias.